Caminando por la calle, ¿a quién no se le ha ido la mirada por el rabillo del ojo al ver una faldita corta que deja ver hasta el alma? Usted, no se temorice, mire fijamente a la esposa o novia y dígale la verdad, que los ojos se hicieron para ver. ¿Deberían salir así? Claro, más bien ahí viene mi esposa, hermano, ahí viene mi esposa. ¡Se molestó! ¿Con cuál de los siguientes fiscones se siente usted identificado? ¿Acaso es usted el que le gusta retratar con el celular? ¿Y tu novia dejarías que salga así a la calle? No, no creo. ¿Por qué? Porque no va a salir así, ven. ¿O será el que busca una vista privilegiada? Maestro, ¿qué tal el panorama? Excelente. Quizás el que se hace el desentendido despistado. Te veo sudando y nervioso. Yo soy medio cegatón. Ah, medio cegatón, quería verlo de cerca. De cerca. O tal vez el valentón, que rompe muy rápido las barreras de comunicación. ¿Cuántos ojos tienes? ¿Por casualidad tendrá fuego? Sí, pero adentro el corazón, ¿no? ¿Quién sabe si hasta se le escapan los piropos? ¡Qué hermosa pierna de esa guapa! ¡Qué hermosas piernas! De esa guapa, morena. Me gusta todo ella. El jabón para enjuagarme en su carne. O se le escapan los ojos porque dejó de ver el semáforo. Se puede chocar. ¿Por qué me va a chocar? De ninguna manera. Es una belleza, una hermosura de mujer. Usted le hace más caso a ella que al semáforo. ¿Por qué le voy a hacer? Porque el semáforo hace rato está en verde. ¿Ah? ¿Sí? Está lindísima, lindísima, preciosa. Dice, mira, ella es asiática. ¿Asiática? Sí. Su mamá está buenaza, ¿no? Claro, que estoy mirando, pero estoy mirando ahí el postre. El postre. Doce del mediodía, Karen incita a las miradas traviesas. Este señor de rojo camina mientras la modelo se arregla su sensual vestimenta. No sabe si quedarse, caminar y hasta probablemente se olvidó que tenía que ir al banco con urgencia. Él se toma su tiempo y hasta se saca los lentes para que no quede duda de lo que ve. Estos dos señores salen del edificio donde plácidamente conversaban para dejar de hacerlo y empezar a fisconear. Van avanzando hacia nuestra desenfadada actriz, intentando poder captar la imagen con el celular. Ven las cámaras, el del celular hace como que llama por teléfono y se retiran con la pena de no poder ver más de cerca. ¿Desenfadado o no? Está bonito el vestuario. Debería salir así, ¿no? Más seguido. Más seguido. Pero si fuera tu esposa. También, está bien, ¿por qué no? No sé, realmente no. Celoso. No, ¿por qué no? Bien, gracias. Te invito más bien para que la grabes cuando salga. Y así podríamos contar cómo es que salen de los negocios, dejan de trabajar, detienen el auto y voltean, así conduzcan una moto. No importa, con tal de romperse el ojo. Por ejemplo, este señor se olvidó de caminar de frente. Prefirió el estilo de espaldas. Luego, ante el peligro de una caída, prefiere detenerse y ver. Como el que decide ya no entrar al auto, pese a que tiene las llaves en la mano. Disculpa, ¿tienes hora? Tengo hora, sí. 2:30. Gracias. Reacciona, hermano. Reacciona. Respira. Muy elegante. Elegante, ¿te ha parecido? Sí. Pero el problema sería si es que de repente, pues, la mujer de uno sale así también a la calle. Ahí es ¿te un sentirías gran igual? No, ya no se sentiría no tan bien. En la puerta del restaurante donde trabaja, se persigna pidiéndole a Dios una igual en casa. Sí, pero esa era la idea, pues, ¿no? A ver cómo va el corazón. Está más acelerado. A la policía se le respeta y ellos también saben hacerlo. El agente se hace al disimulado. No quiere causarle incomodidad a la señorita. Buenas tardes. Disculpe, salga para la vela, ¿dónde lo trovo?
nada. Allá. Gracias. ¿Qué tal el look está de la señorita? Bonita, está bonita. ¿Sí? Pero no se vaya a desviar del tránsito, ¿ah? No, ¿por qué? No. Cuando la vio pasar, yo lo vi hacer así. ¿Qué se lamentaba? ¿Que usted era casado? No, soy soltero. El señor sale de la oficina a almorzar, pero prefiere tomar aire, así que él toma un lugar privilegiado mientras le lustran los zapatos. Maestro, ¿qué tal el panorama? Excelente. Sí, ¿no? Debería haber más desenfado este tipo de moda, ¿no? Me parece que estaría muy bueno. Muy alegre para Lima. Exactamente. Chica guapa, ¿no? ¿Ah? Preciosa está, ¿no? Guapa. ¿Cómo te llamas? Llamativo, sí, pero indecente no me parece. Una recomendación para la policía de tránsito: usar transparencias. Estamos seguros que ahí sí mirarán las señales. Usted le hace más caso a ella que al semáforo. ¿Por qué le voy a hacer? Porque el semáforo hace rato está en verde. ¿Ah? Sí. Pero bueno, hay que apreciar lo bueno que hay, pues. Nuestra locación ahora es el centro de Lima. Ahí donde lo que no se ve, al menos se inventa o se imagina. Aquí la gente tiene más sazón, es más aventada, arriesgada y, aunque usted no lo crea, atenta. ¿Quién dice que los serenos no son educados? ¿Cuántos ojos tienes? ¿Por casualidad tendrá fuego? Sí, pero adentro el corazón, mi madre. ¿Siempre vienes por acá y recién te veo? No, recién, primera vez. ¿Cuándo paramos? Luego de verse grabados y después de ser tan galantes, se les salió nuevamente la grosería. Querían que la señorita se retire de la plaza de armas. No, pero la vía pública es la vía pública, hermano. Y ella no está haciendo nada malo, está caminando. Ahora, si tú me dijeras que está haciendo algo malo, ahí sí, pues no. Hace un momento el señor de blanco de la municipalidad le ofreció encendedor, fue muy amable con la señorita, se acercó, le preguntó cómo se llamaba. Y ahora, el mismo señor que se ha sentido grabado, manda a sus amigos del Serenazgo Lima, que por supuesto todos son respetables, porque no voy a decir lo contrario, pero se escandalizan. En la Plaza San Martín confirmamos que las mujeres serán bien guiadas y que de ninguna manera se perderían, menos con una falda transparente. Ah, ya, por lo de ya, donde yo vivo. Mira, si gusta yo la puedo dejar. Ah, sí. Yo vivo en Girón Ica. Ah, ya, mira, el mismo Girón Ica. El mismo Girón Ica. Ah, sí. Yo voy a la cuadra 9. Hace calor, ¿no? ¿Una bebida? ¿Así dónde? Ahí pedimos el fuego. A ver, ahí pedimos el fuego. La transparencia hay que usarla bien. Es por eso que nuestra modelo necesita ayuda para arreglar su cinturón. Y siempre hay el que esté dispuesto a colaborar. Temeroso al comienzo, pero empieza a actuar. Tenga en cuenta que ya tomó confianza y se siente como un modisto internacional. Ve hacia todos los lados, pues no lo vayan a ampallar por ahí. Cumple con el cometido y, ante las miradas de la gente, decide ni siquiera preguntar el nombre de la señorita. Él sí se chupó. ¿Los hombres acá en Lima tocan con la mirada o no? Definitivamente. ¿Sí, más que tocar con la mirada? ¿Intimida? Un poco. Vivian camina por la avenida Larco en Miraflores haciéndose a una despistada estudiante universitaria que espera a su enamorado. Ella tuvo el arrebato de solo salir con un bikini y sobre él una tentadora faldita. Los primeros que reaccionan son los cambistas. ¿Qué pasa si alguien, una chica así viene y te dice cámbiame $100? Ah, lo cambio normal. ¿Qué? ¿Lo cambias que por 1000 soles? Una señora sale del banco y casi casi espantada mira a Vivian cómo luce su figura. Bueno, realmente le queda muy bonito. ¿Atrevida? Pero atrevida, muy atrevida, pero le queda bonito. ¿El Perú está preparado para ese tipo de moda? Ah, creo que todavía no. Cuidado, te vas a chocar.
Este señor, sobre el auto, no dice nada, pero no quiere entrar a la cochera. Al final, decide seguir su camino por la presión de otros conductores. Pero aunque usted no lo crea, el ojo más inquisidor es el de la misma mujer que se resiste a entender la moda. Como mujer a mí me da vergüenza. ¿Por qué? Si trasluce bonito. Y enseña, que le enseñen a caminar porque los tacos se le tuercen a la pobre. ¿Cómo? ¿Dejaría que su hija se vista así? No. ¿No? No quiero que mi hija se viste así, no. Yo no tengo hija, pero... Pero si no la tuviera. No me gustaría en la calle. Hay quienes se olvidan que tenían que recoger a la esposa en el negocio. Se detienen, se toman su tiempo, se acomodan y hasta balbucean. No tienen roche de nada, sin desparpajo. Está lindísima, lindísima, preciosa está. Eso, mira, ella es asiática. ¿Asiática? Sí. Su mamá está buenaza, ¿no? Sí. Claro, que estoy mirando, pero estoy mirando ahí el postre. El postre. Así es el peruano. Le gusta no imaginar lo que hay. Son más que observadores. Podríamos decir que hasta analizan la vida por lo que se lleva puesto. La chica la veo elegante, la veo bonita. La veo en un buen colegio. Sí, no has llegado a ver hasta el buen colegio. Totalmente. La veo es muy, muy, muy bonita, ¿verdad? Eso sí, si se cruza por la calle con una transparencia, cierre la boca. Y señora, dígale al esposo que guarde la compostura y se aprenda un par de buenos piropos y sobre todo que no sea grosero, que la moda no incomoda.